¿Qué tal, George? Hola, hoy quería hablar de las ambulancias. Es muy extraño porque cada 5 segundos pasa una ambulancia, ¿vale? Y yo creo que es debido a que la crisis ha tocado fondo y la gente ya está explotando, aunque no lo quiera reconocer. Y claro, es tan extraño, cada cinco segundos. ¿Fuma con guantes? Sí, fumo con guantes. Y bueno, lo de las ambulancias es muy extraño, ¿vale? Voy a hacer un estudio a fondo. Y voy a hacer un estudio sobre la teoría de la conspiración de las ambulancias en Cataluña. ¿Es un estudio sociológico o...? Es un estudio que te mosquea, que hay mucho mamoneo, que esta es una zona de macarras, putos, travestis. ¿Y los enanos? Encima, y enanos también, me olvidaba. Y encima, ambulancias. Bueno, es un dato que quiero tener en cuenta, ¿vale? Porque, a ver, me puedo enrollar hasta mañana, pero... Sí, sí. Lo de las ambulancias hay que tenerlo en cuenta. La gente está explotando. Ya no se puede más. ¿No será esto una teoría del fin del mundo? No, una bueno, conspiración judío-masónico. Según Arizona Wilder, que me dijo el otro día que... Bueno, que... ¿Tuviste Obama, reunido con ella? No, me llamó en videoconferencia. En entonces me dijo que Obama había sido puesto en el poder por el Imperio Británico, que es el que ha estado subvencionando todas las guerras a lo largo de siglos. Obama es puto, eso ya lo sabemos todos. Sí, potencialmente unido. No, puto a seca. Ah, no, sí, es verdad, puto, no, puto no, a seca. Puto a seca, no vamos a andar con vueltas ahora. No, qué va, estamos en Cataluña, aquí claro. Se puede hablar. Claro. Que vengan a buscarnos, sí. Venga, a Cataluña, vale. Que vengan a buscarlo, a ti. Bueno, a todos, a todo el grupo, A todos. O sea, yo no estoy solo, somos muchos, ¿eh? Somos Guillote, somos más gente. Editamos, grabamos y lo que pretendemos es actualizar a la gente en su mente. Abre los ojos, despierta. Las ambulancias no cesan de pasar. Aquí eso, últimamente la gente en vez de abrir los ojos, abre otras cosas. Bueno, sí, a falta de abrir los ojos, pues abre el orto o abre otras cosas. Sí, pero sí, es muy normal. Es muy normal, ¿no? Es típico de la gente muy puta. Sobre todo en Cataluña. Claro, cuando la gente muy puto... Sí, cuando llegamos a un grado de putos en demasía, como es el caso de Cataluña, en que todos son putos en demasía, pues claro, ya llegamos a un tope que lógicamente las ambulancias van, vienen, todo un quilombo, un lío. Sí, es muy fuerte. Ahora, todo un nerviosismo. Curiosamente ahora no pasa ninguna ambulancia, es muy raro. Pero muy raro. Si nos esperáramos 5 segundos, ya verías cómo pasa uno. Ya he esperado 5 segundos, no pasó ni uno. Yo lo sé. Bueno, volviendo a la Arizona Wilder, me dijo que Obama había sido puesto en el poder por el Imperio Británico y que estaban intentando declarar la guerra a Rusia y a China, creando con ello la Tercera Guerra Mundial, que será termonuclear, no será nuclear. ¿Pero termo por qué? ¿Por qué meten agua en un termo? Termo porque es térmico, o sea, tú te enteras, es 5 segundos y has desaparecido. Solo se salvará, mira tú lo que te digo, los putos que han comprado, la élite de putos, que han comprado los búnkers, y entonces cuando salgan, todos los territorios serán suyos. O sea, morirán una tercera parte de la humanidad y los que han entrado dentro de los búnkers saldrán fuera y entonces todo tendrán terrenos gratis. O sea, habrá países de putos, por ejemplo.